All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating. Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... You gotta know how deep this is. You have to make a change. Job, Jim. You got an A plus. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child fresh eyes. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Queda definitivamente graficado mucho de los errores que cometemos como padres. Es increíble. Bueno, nos quedamos con una pregunta antes de irnos al corte que también le hizo el doctor que estaba atendiendo al paciente en cuestión y que dice, ¿cómo rayos llegamos aquí? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Y dentro de las imágenes también me parece importante mencionar, habían, por ejemplo, hot dogs, salchichas, y ese tipo de cosas que a veces los padres envían a las loncheras todavía, el sándwich con jamón, mortadela, jamonada, como lo quieran llamar. Y también de repente nos estamos olvidando que estos alimentos son altos en nitritos, sales, en sal, entre otras cosas. Entonces también pertenecerían al conjunto de alimentos chatarra, ¿verdad? Realmente en el caso de los embutidos hay diferentes calidades, porque tú puedes tener un embutido de puro jamón, el jamón del país. Uh-huh. Es pura pierna, sí ha tenido que ser curada, pero puro músculo. Uh-huh. A diferencia de un queso de chancho, que es pues todos los retazos de los jamones prensados uh-huh. con grasa y que te lo vuelves a comer. Y el hot dog, bueno, básicamente me refería al hot dog y a la salchicha. Depende de la calidad, porque tú ahora, tú puedes conseguir desde una carne que está envasada en la tripa natural del animal o tripa sintética, que tiene una muy buena calidad y porcentaje de músculo, y puedes encontrar el que es pasta de soya con saborizante, que son los que te venden al por mayor y por muy barato, que generalmente se compra para los cumpleaños de los niños, pues, porque es lo más barato. Claro. Entonces ahí terminas teniendo lo que fue en un momento un alimento, se vuelve una comida chatarra. Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Cómo se instaló la comida chatarra en nuestro país? Tú sabes que uno de los problemas, primero en el mundo, ¿en se el instala mundo? Después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque precisamente los ejércitos necesitaban suministrar a sus soldados en el campo de batalla alimentos que estuvieran listos para comer y que no se deterioraran con el tiempo. Y ahí surge la gran industria. Después de la Segunda Guerra Mundial, al desarrollarse todo eso, ellos empiezan a proliferar de una manera, a crecer en todos lados. ¿Y ahí qué hacen? Le quitan a los productos naturales los elementos que pueden deteriorarse y empiezan a poner sustancias sintéticas. En marzo salió un reporte de la institución norteamericana, FDA, Food and Drug Administration, que es la encargada de ver las calidades de medicamentos y alimentos, y vieron que hay 9.000 sustancias que se le agregan en la industria a los productos. Y ellos ya perdieron la capacidad de vigilar si hacían daño o no. Pero como muy bien señala nuestra amiga, hay cuatro que son críticos. Uno, el azúcar; el otro, las grasas trans, que están incluidas justamente en la ley que mencionaba. Está lo que es las grasas naturales, o sea, las grasas saturadas. Y la sal, que es el otro gran enemigo. Yo le llamo los cuatro jinetes del apocalipsis, sí, porque hay que enfrentarlo con dignidad. Y ella trae unos excelentes ejemplos acá de lo que es el azúcar. Y eso quería entrar, a ver, Sandrita, explícanos. Tenemos botellas que pueden ser muy familiares y que las encontramos en todos los rincones del país. Así es. ¿Me entiendes? Botellas de todos los tipos, de vidrio, de plástico, grandes, medianas, chiquitas. Y, evidentemente, como decíamos al principio, con etiquetas muy coloridas y muy atractivas. ¿Pero qué es lo que realmente tiene cada botellita? Azúcar, saborizante, colorante, preservantes, ácidos y plástico. Y plástico. Y plástico. ¿Qué te queda? Estas botellas transparentes al costado tienes el equivalente en azúcar, ¿verdad? En azúcar, exacto. Lo que dice fue que cada botella en la etiqueta te dice
cuánta azúcar tiene. Pero lo interesante es que a veces te dicen por porción y la botella puede contener dos porciones o más. Ah, yo he leído eso, por porción. ¿Cómo saber cuántas? Porque dice, la porción tiene tantos mililitros y la cajita tiene el doble o el triple. Pero eso no te das cuenta casi nunca. Claro, nadie lo lee. Y además que nadie está en letras de mini-mini que no las puedes leer así nomás, ¿no? Y lo interesante también es que, yo no sé si se han dado cuenta, pero cada vez la... los alimentos empaquetados le dan menos cabida a los ingredientes y lo que te ponen es la cantidad de calorías, de sal, de azúcar, que nadie sabe interpretar. Y los ingredientes están debajo de la solapa, sobre todo fíjense en la mayonesa. Todas las mayonesas de sobre, los ingredientes están en la, en el poto de la bolsa. No están ni siquiera arriba para que vean. ¿Esto que dice acá? 200... Ah, son 200 mililitros y tiene 25 gramos de azúcar. Ah, 200 mililitros que es el empaque, o sea, la caja, por 25 gramos de azúcar. Pero esto es dos cucharadas, tres. Más o menos. Cinco cucharaditas, de la, de la chica, ¿no? Sí, y algo que necesitamos recalcar es que, por ejemplo, medio litro de gaseosa normal tiene hasta 14 o 15 cucharaditas de azúcar. Nadie le pone 14 o 15 cucharaditas de azúcar a un vaso de limonada. ¿Y qué de las bebidas que dicen light? De las bebidas que no tienen azúcar o de los alimentos que también están muy de moda hoy en día. Dices, ah, ya, pero el azúcar ya está resuelto, ¿ya? Le pongo, pues, este, qué sé yo, no, no voy a mencionar marcas comerciales, pero le pongo esta azucaralosa o estos nombrecitos que tienen, ¿no? Así es, un edulcorante. ¿Qué hay de eso? El problema con los edulcorantes es que realmente puede que sea cero calorías, pero la lengua... igual siente sabor dulce, igual manda el mensaje al cerebro, el cerebro igual le manda el cerebro al páncreas y el páncreas igual libera insulina y no llega energía. Entonces estás teniendo un problema metabólico que día a día toda la persona que está consumiendo bebidas light o cualquier tipo de refresco, lo que sea, con edulcorante, va a terminar teniendo un problema metabólico porque el cuerpo dice, va a llegar comida, no llega nada. Va a llegar comida, Pedro y el Lobo. Entonces ese es el problema con las bebidas light. Y por favor, mujeres embarazadas, eviten estar tomando bebidas light. O sea, claro, esto tampoco está bien, pero dentro de todo es mejor que sean los 5 gramos de azúcar que se permiten al día a que se estén llenando de químicos, que el bebé después va a estar nadando en eso, porque el líquido amniótico es lo que tomó la madre. Y también recordar, pues, que en todo caso los niños de ninguna manera, ¿no? Hay, hemos visto casos, alguien nos comentó, creo que fue crisólogo, un hecho terrible, ¿no? De, pero es que la pobreza y también la falta de información te pueden llevar a cometer errores garrafales como darle un bebé gaseosa en el biberón, ¿no? Este tipo de cosas que realmente son terribles, ¿no? Pero también hoy en día no sabemos frente a qué nos enfrentamos, porque incluso, por ejemplo, el chocolate que hemos consumido todos... No, no sé, nos enteramos hace poco que no es chocolate. No, y que debería llamarse dulce con sabor a chocolate. Que ¿no? Hay empresas que sí lo están haciendo. Ya le dicen que es sabor a chocolate. Lo importante es que el consumidor sepa que sabor a chocolate es pasta de soya, pues. Manteca de cacao. O sea, es la grasa del cacao sin el cacao. Y el cacao es el que tiene el químico de la felicidad. Claro. Cuando tú estás comiendo una pasta con sabor a chocolate, te estás engordando y no estás teniendo la... teobromida, que es lo que te hace feliz. Es como un entonces, light, más, es más, como más. Lo que decías del light, o sea, es estás diciéndole al cuerpo, ahí viene el cacao, pero en realidad no es cacao, es solamente un dulce que te va a distraer. Y por eso te jala comer otro. Y de ahí vas a querer otro y otro y otro. Sí. Y legalmente, yo puedo, por ejemplo, poner una galleta con su empaque y decir, esta galleta de marca tal dice que tiene tanto porcentaje, y es mentira. Yo puedo hacer eso en mi programa de televisión. O la empresa me va a decir, oye, ¿tú por qué dices eso? Pero estoy diciendo que una cosa que es cierta, ¿no? Sí, pero decir eso creo que no es precisamente lo que a veces le cambian los nombres. Utilizan para el mismo producto tres o cuatro nombres diferentes y engañan. Tú dices, ah, bueno, esto no tiene esto, por tanto debe ser bueno. No, y así pasa con la fructosa y el jarabe de maíz rico en fructosa, que es uno de, pero le pueden llamar de diversas formas. Azúcar invertido, etc. Y el otro tema que quiero destacar es... que justamente, como muy bien señala Sandrita, este azúcar tiene un efecto de adicción que se ha demostrado científicamente por unas imágenes que se dan en el cerebro y es investigación que coincide con la cocaína y la marihuana en estimular el mismo centro del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño desde temprano empieza a ingerir esto y llega a ser un consumidor obsesivo porque tiene esa necesidad permanente de comer. Y ese es el otro elemento que la industria lo conoce muy bien para tener garantizados futuros consumidores en ahora, en la ley de la que estamos hablando sí incluye un artículo
que establece la advertencia que se incluye en esos productos que tiene alto contenido en sodio, grasas, etcétera, ¿no? Pero, y uno dice, bueno, ¿quién se puede oponer a esto? Pero igual la industria se opone, y lo que se está exigiendo nada más es transparencia. Claro. ¿No? Claro, porque yo leo los químicos y no entiendo nada. No, pues. ¿No? O sea, yo leo las proporciones y no entiendo nada. Y lo que señalabas hace un rato, que muchas veces tú lees y dices, tantas calorías, no está tan mal, pero es dos porciones. Y eso sí, pero normalmente lo no pasan por alto. Ok, pero sí. Tú dices esas calorías en este producto, pero ¿cuántos productos te vas consumiendo durante el día? ¿Cuántas calorías vas acumulando y cuántas chatarras? Sin darte cuenta, estás ingiriendo en loncheras, en la galletita a mediodía, media mañana. Entonces, y si no está informado, evidentemente te hace daño, ¿no? Pasa con el azúcar y pasa con la sal, porque uno debería de consumir máximo 6 gramos de sal al día, pero en todo. Es decir, si el pan en elaboración en la fábrica, donde luego te lo van a meter en una bolsa, ya usa sal, tienes que considerar esa sal dentro de los 6 gramos. Si le echas sal al arroz, si le echas sal a la ensalada, todo eso tiene que sumar. Entonces, finalmente terminas consumiendo sal. Inclusive en las gaseosas dulces hay sal. Vuelas. En la representación de OPS de Ecuador se hizo un documento, que es un documento divulgativo, pero que aclara también qué información hay que darle al público. Porque como ustedes dijeron, si tú vienes con toda esa descripción en pequeñas letras de concentración, hay que tener casi un doctorado en nutrición para entenderlo. Sí. Sin embargo, se elaboró en base a justamente a los parámetros que la OPS determinó con un grupo de expertos, qué alimentos pueden tener con alto contenido peligroso, y es el rojo. Los amarillos son los que tienen para comer de vez en cuando. Como y lo verde, semáforo. Cómalo con libertad. Sí, como un semáforo. Y los naturales, las carnes, las frutas, los vegetales naturales, claro, no tienen advertencia, porque claro, puedes comer lo que quieras. Pero qué maravilla, eso sería. Y esto es importante, cómo decodificar el mensaje técnico científico para que la población lleve a conductas saludables. Yo creo que es uno de los retos. Justamente la OPS queremos, y utilizando todos estos medios de comunicación, tratar de divulgar, diseminar esto, y ojalá que aquí, siguiendo lo que se plantea en la ley, podamos tener un etiquetado realmente útil, claro, para la población. ¿No? Y conciso y fácil de interpretar. ¿No? Algo que a mí me llamó mucho la atención, hace poco estaba viendo un estudio sobre la uña de gato y sus efectos antiinflamatorios, y hace un par de años, yo leyendo etiquetas, encontré que había un químico que se llama carragenán. Y dije, ¿y esto de dónde salió? Buscando, por supuesto, en todos los libros de nutrición antiguos no existe. Y en los más nuevitos te dicen no lo comas, pero está en los productos. En este estudio de la uña de gato se veía una foto de la patita de una rata, del tamaño pues de la rata entera. Y decía bajo la leyenda, pata de rata inyectada con carragenán al 1%. Y a esa ratita le daban uña de gato, le desinflamaban la pata y el efecto nocivo del carragenán desaparecía. ¿Por qué hay carragenán en nuestra comida? Si al 1% está generando este efecto en la rata. Entonces, ¿por qué en nuestra comida hay carragenán? ¿Para qué? Qué alucinante. ¿Qué carragenán? ¿Qué carragenán? ¿Qué carragenán quieren? Ahora, tal vez esta campaña que empezó con el tabaco contra las tabacaleras, los paquetes de cigarros, comenzaron a venir con imágenes, comenzaron a venir con frases que advertían el gran riesgo que hay en el consumo del cigarro, del tabaco. ¿Es esa una de los llamados que leí en algún momento, donde decían, bueno, bacán, vende tu galleta y pon a un niño que consuma tanta cantidad de galleta durante tanto tiempo para que veas de qué se va a enfermar o las enfermedades que podrían causarle estos productos? ¿Es eso posible? Sí, yo creo que hay dos extremos, ¿no? Uno es los signos bonitos que nos mostró hace un rato, el semáforo, ¿no? Sí, claro. Y el otro extremo es poner apelar, ¿no? Apelar, pues, a la enfermedad y estas imágenes, pues, que te ahuyentan, ¿no? Grosero, ¿no? Yo en principio, me inclinaría por el semáforo, ¿no? Pero esto nos lleva a otro tema, que es la regulación y la autorregulación. Muchos opositores de la ley dicen que el Estado no debe meterse, que basta con la autorregulación. Ahora, yo creo que esto es un falso dilema. ¿Por qué? Porque si tú estás de acuerdo con hacer las cosas bien, entonces no te afecta que haya una ley que lo ponga por escrito. Por supuesto. ¿No? Y es precisamente lo que está haciendo la ley de la comida chatarra, que es decir, evita estas cosas. Bueno,
si yo estoy de acuerdo con el contenido, bueno, bien que lo pongan para que aquel que no está de acuerdo y que esté haciendo cosas que no deberían ser, sea sancionada o lo que sea, ¿no? Claro. Yo no creo que esto tampoco parezca un cargamontón a las industrias ni a las empresas, porque finalmente son fuentes de trabajo, finalmente hay muchas formas de justificarlo y que la consecuencia también es el desarrollo del país y la economía, etcétera. Todo muy bien. Para que no parezca un cargamontón, yo digo, si tú me hablas claro, si tú me pones un bonito semáforo en cada producto, entonces finalmente, como tiene que ser, nosotros decidimos si sigo comiendo productos en rojo, en ámbar o los más ricos en verde, ¿no? Porque esa es finalmente la decisión de cada uno. Pero tienes que decirme qué estoy consumiendo. Yo creo que ahí está la esencia del tema. El tema no es prohibir la producción de estos alimentos. Claro. No, lo que ocurre es que lo que no debo publicitarlo en niños de una manera engañosa para generar en ellos consumidores futuros, por un lado. Segundo, que debo proponer y promover en las escuelas alimentación saludable. Porque ese yo creo que es el principio fundamental. La industria y los publicistas justamente a veces dicen no, porque hay una avalancha en contra. No, lo que hay una avalancha es como está aumentándose el consumo producto de esa publicidad engañosa. Porque hace 30 o 40 años una gaseosa se tomaba en un cumpleaños, pero en este momento la gaseosa está sustituyendo al agua. Y la gaseosa, como muy bien señala Sandra, tiene azúcar, tiene ácido fosfórico, que te va deteriorando el hueso desde temprano. Y tiene muchas sustancias más, 4-metilestidina, que puede producir cáncer. Claro. Y eso es lo que no podemos permitir, que haya un cambio en el patrón alimentario. En Inglaterra, el 70% de lo que se consume es ultraprocesado. Y tiene la epidemia más terrible en Europa. Sin embargo, Francia e Italia tienen consumos más bajos y tienen mucho menos obesidad y enfermedades crónicas. Ahora, hay un punto ahí relacionado a la obesidad. Y es que a veces, bueno, hoy en día está probado que la obesidad mórbida, digamos, una persona de volúmenes, digamos, bastante considerables, no necesariamente, o sea, mejor dicho, sí, puede ser portador de muchas enfermedades, pero una persona aparente en apariencia delgada no necesariamente está libre de pecados, ¿no? Porque, digamos, hoy en día está probado que la circunferencia abdominal es aquella que en todo caso más o menos te está marcando la pauta. Y segundo, que a veces una persona de repente por genética no genera, digamos, no acumula grasa, no engorda, pero puede estar no necesariamente bien alimentada, ¿no? ¿Qué hay al respecto? Exactamente, eso es importante. Hay de los 100% de obesos, hay alrededor de un 10% que son obesos que no tienen problema, salvo la obesidad en sí que afecta a los huesos, etc. Pero de los que son no obesos, o sea, los delgados, sí hay cerca de un 30%, y es una pregunta formidable, que sí ya tienen hígado graso, son hipertensos, y es producto de una mala alimentación, de poca actividad física, y que efectivamente no son obesos. Eso es un elemento central. Importantísimo, ¿no? Entonces, pues, porque... Ah, es mi estrellita, ya. Ahora sí, no voy a preguntar más. Y ahora sí, vamos a contar. Dime, en este tema legal nuevamente del consumidor, ¿puede ir cualquier persona a hacer esta observación a dónde? Si yo encuentro un producto que veo que no está cumpliendo, o de pronto empiezo a traducir con mi manual de qué productos tiene y veo que esto está dañándome la salud a mí, a mis hijos, a mi familia, a mi barrio entero, ¿quién es el que va a apelar, quién es el que va a reclamar por mí? ¿O voy a la empresa y le digo, señor, esto está mal hecho? Bueno, en principio, Indecopi, ¿no? Es la entidad que acoge la mayor, sobre todo de publicidad engañosa, ¿no? Ahora, es un tema más... porque es más complicado en el sentido de que no necesariamente está hablando solo de publicidad engañosa, sino que acá estamos hablando de publicidad que apela a la vulnerabilidad del niño, que es otra forma de manipular, ¿ok? Entonces, eso es lo que lo hace más complicado, y esa es la bondad de la ley, que establece no necesariamente, no solo a casos de engaño a los niños, de publicidad engañosa para los niños, sino de aprovechamiento de las vulnerabilidades, ¿no? Qué difícil, ¿no? Pero es muy concreto, ¿ah? Te dice, te las enumera. O sea, yo soy publicista. Y yo voy, me toca hacer la publicidad de tal producto para los niños, ¿no? Que tiene carragenán. No. Claro, por ejemplo, entonces debo evitar, por ejemplo, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los niños, niñas y adolescentes de manera tal que puedan confundirlos o inducirlos a error respecto a los beneficios nutricionales del producto anunciado.
o debo evitar sugerir que un padre o un adulto es más inteligente o más generoso por adquirir el alimento o bebida que el que no lo hace. Tampoco hace referencia a los sentimientos de afecto de los padres a sus hijos por la adquisición o no del producto. Entonces, creo que esto es algo que fácilmente podríamos evitar. Ahora, si queremos complicar aún más la pregunta, es por qué las corporaciones se están dirigiendo directamente a los niños, pero eso ya es materia de otro programa, quizás. No sé, ¿no? Se ha invertido un poco la figura, ¿no? Antes los padres, hace 20, 30 años, eran los que decidían casi todo, y ahora como que, como ahora vemos a padres, a los hombres, digo, los, sí, paseando a los niños, y sabemos que digamos, el manejo de la familia se ha invertido un poco. Ahora los niños no se les puede tocar, a los niños tienen capacidad de decisión, se les está otorgando una opinión libre, cosa que me parece perfecto también, pero eso, ahí está la línea muy delgada, ¿no? Claro, donde ellos pueden decidir, si me quieres más, cómprame más loncheritas. Pero entonces, probablemente... ¿Y quién le ha puesto, quién le ha dado esa idea? La tele. Claro. Pero... No. Por ejemplo, pero es así. Y el plantear que los padres son los responsables de alimentar, es que los padres son víctimas de esta ignorancia, son víctimas de esa publicidad. O sea, este conocimiento, salvo un grupo de personas que a la larga tenemos que ver con el tema, lamentablemente no es de manejo público. Entonces, claro, los padres hay veces que piensan que darle un solo, dos soles para que se compre una gaseosa y un paquete de golosina es suficiente para considerar eso un almuerzo. Y es terriblemente, porque ahí no hay ningún nutriente que sirva, lo esencial para su organismo, viene cargado de sustancias tóxicas y además le engorda y no resuelve el problema. Entonces ellos también son víctimas. Ahora, qué pero difícil. También, digamos, dentro de la publicidad, y este es mi último tema, también hay que tener en consideración aquella, digamos, publicidad subyacente que no está, digamos, en los medios como una tanda comercial, uh-huh, sino que de repente está a través de las películas, a sí, través de los dibujos animados, a través de las series para niños. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez haber visto una serie, un programa, digamos, dirigido a niñas, a jóvenes adolescentes, varones, niñas, ¿no? Y, por ejemplo, una adolescente deprimida que se acababa un tonel de helado, ¿no? Porque estaba deprimida, entonces mientras lloraba se comía el helado, no sé qué, entonces... Y luego se le pasaba. La marca. Y, por supuesto, claro, con la marca, digamos, en primer plano, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que haber comentado y haber dicho... Yo me he deprimido, sí, he estado con el tema del periodo, síndrome premenstrual, como lo quieras llamar, pero nunca se me ha dado por acabarme un helado, ni siquiera, es más, no se me ocurriría comer un helado. Ya, entonces, ya, digamos, sí, eso por suerte originó una conversación, mm-hmm, pero digamos, si yo no hubiese estado presente, claro, de repente a mi hija o a las adolescentes que están viendo, ya se te queda la asociación, ¿no? ¿Pasa lo mismo con el cigarro? Sí. O sea, ¿tú ves cuántas películas que ves al galán o a la chica cigarro preciosa con un cigarro en la mano? Yo te voy a decir algo más, que existe ya algo que se llama el marketing encubierto. Claro. Que eso que vemos en las películas pasa en la vida real. Entonces, gente que es contratada y que te los cruzas en la calle como cualquier persona, pero que es contratada por una marca para usar tal producto, etcétera, y inducirte a pensar que es algo, que, no, es, que es la vida real, ¿no? Entonces, no solo pasa en las películas. Pasa en la vida real. Pero es difícil, pues. Lo que pasa es que, como tú decías, ¿no? Falta regular, falta reglamentar. La publicidad es buena, puede ser bien hecha, tiene que ser veraz, tiene que apelar a la razón del consumidor. Acá no es una guerra contra la publicidad y hay buenos publicistas ni contra los productos, ¿no? Sí, exacto, hacer bien las cosas, nada más. Yo lo que creo, hacer bien las cosas. Yo lo que creo es que lo que nos queda finalmente hacer es lo que intentamos hacer en este programa a través de este medio, que es finalmente empoderar a las personas, a los consumidores finales, para que estén bien atentos, con los ojos bien abiertos y sobre todo pensar qué es lo que estamos dándole a nuestros niños y qué es lo que nos estamos dando finalmente nosotros mismos, a nuestro cuerpo, que es nuestro templo, ¿no? Entonces, uh-huh, yo pienso que parte un poco también por ahí, ¿no? Qué difícil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que nos haya servido a todos de manera clara cómo es que deberíamos empezar a funcionar, cómo empezar a seleccionar las cosas que nos van a sumar a nuestro cuerpo, a nuestro desarrollo. Y porque somos adultos ya no necesito alimentarme bien. No, hay que mantenernos bien, ¿no? Hay que tratar de enseñar a partir del ejemplo desde siempre. Como siempre digo, tu cuerpo es tu templo. Así que tienes que ver tú a ver qué estás dejando entrar. Ah, y eso me refiero todo, a todo, ¿eh? Incluso es a tus pensamientos. Ya. Bueno,
Azu. Todo, muy bien. Todo contamina. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Vamos a un corte. Y al volver vas a aprender a hacer osquitas, lo que te gusta. Vas a decorar cajitas de regalo. Yo sé que estás ansioso, que estás desesperado. Me pero muero mira, de tranquilo, gana. Tranquilo, tranquilo. Como yo hice la bolsa la vez pasada, te toca las cajas de ti. Vamos a un corte y regresamos con este mato que dejemos.